representa una gran ilusión, una gran responsabilidad también que tengo un cariño hacia él porque realmente él me dio la oportunidad de debutar, de darme la oportunidad de jugar en primera división y bueno, estoy contento, estoy ilusionado y bueno, espero responder de la misma manera cuando estaba él dentro del campo, ¿no? Prácticamente nos conoce a todos y nosotros, pues ya lo conocemos cómo trabaja y en este caso no es nada de adaptación a él, no es nada, es simplemente trabajar para conseguir los resultados y bueno, estamos ilusionados de que podemos salir adelante, ¿no? Lo de Para volver al mismo estilo de juego, digo, adaptación no necesitamos porque lo conocemos y yo veo al equipo muy unido, con bastante confianza y sabemos que si lo hicimos una vez lo podemos volver a lograr. Entonces, muy bien, yo estoy bien físicamente y mentalmente. Y te comento, afortunadamente solamente quedo en un susto para todos y bueno, espero que no vuelva a suceder y también lo comentaba en mis redes, agradecido con Maxi Per, con el que tuve el choque, que luego se comunicó conmigo también al club, y a Enrique Bonilla, que también se comunicó conmigo, presidente de la liga, para ver.